las cannabis más profundas, más. Más profunda. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo eres allí? Vas más profunda, más profunda, muy profunda. Allí donde estás, puedes hablar, puedes expresarte, es de día o de noche. ¿Qué estás sintiendo allí? ¿Puedes expresarte? Allí donde estás, ¿puedes hablar? Que quiero morir. ¿Quieres morir? Estoy muy triste. Thank you.
¿Y por qué estás tan triste? Porque Ana María está muy mal. Ajá. Pues está consumiendo drogas, está muy mal relacionado. Ajá. Y ella es hija tuya Sí. y también es hija de Dios. Sí. Entonces, Dios, ¿por qué permite eso? Si Dios tiene más poder que tú. Yo no sé. Porque algo tiene que aprender Ana María con eso. Y algo tienen que aprender ustedes. Yo no he entendido así. Pero no quiero que mi hija caiga más. No. No. Si con tu tristeza y tu llanto logras que Ana María no caiga más, entristezcámonos los dos, oiremos los dos para que hagamos más fuerza y así para más rápido. No, ella lo que necesita es un abrazo, ella lo que necesita es afecto, ella lo que necesita es que le muestres otra cara de la vida, no la cara triste. Ella consume para escapar de la realidad, porque la realidad que tiene no le gusta, porque si le gustara no estaría buscando en otros lados. Y si ve a la mamá triste, si ve a la mamá llorando, si ve al papá siendo mal genio, entonces escapemos de la realidad. Dios sabía que a Jesús le iban a crucificar. Sí. Entonces, ¿por qué lo permitió? Por nuestra salvación. Dios sabía que iba a haber un tsunami en Japón, iba a destruir muchas cosas y ahogar mucha gente. Sí. Entonces, ¿por qué lo permitió? Por el pecado. Dios sabía que iba a haber un incendio en Estados Unidos y se iban a quemar 19 bomberos. Sí. Entonces, ¿por qué lo permitió? Porque hay cosas que no dependen de nosotros, porque es el proceso de cada otro. Cada uno está en su proceso. Uno como mamá quisiera que su hijo sacara las mejores notas en el colegio. Uno como mamá quisiera presentar el examen por él. Uno como mamá quisiera que él no madrugara a estudiar para que durmiera bien bueno en la cama. Pero sabemos que él tiene que madrugar, él tiene que estudiar y, como decían los abuelos, quemarse las pestañas, porque en ese tiempo estudiaban con una vela y a veces se acercaba mucho a la vela y se quemaban las pestañas. Porque si cada uno no vive su proceso, se estanca. ¿Tú recuerdas en el Monte Calvario cuántas cruces había esa tarde? Sí, ¿Cuántas? tres. ¿Y de esas tres, recuerdas cuántas cargó Jesús? Todas. Las cargó todas. Ah, qué rico que Dimas y Gestas no tuvieron que cargar la cruz. Jesús cargó primero una, se devolvió, cargó la otra, la llevó hasta el monte, se volvió y cargó. Esa historia sagrada no me la contaron a mí. No, 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 me refiero a cargo con nuestros pecados. No, pero cruces, cruces, ¿cuántas cargó? Sí, Duna. Solo una. ¿Sabes si cargó la de Gestas o la de Dimas? No. ¿Cuál cargó? La de él. La de él. ¿Cuál es el mensaje? Que cada uno carga su propia cruz. Cada uno tiene su cruz. Esa es la cruz de tu hija.
Esa es tu cruz, esa es la cruz de tu esposo, esa es la mía. Si nos ponemos a cargar la cruz del otro, no podemos con la nuestra. Tu hija es prestada. Decimos tu hija, pero es una forma alegórica, simulativa, porque realmente no es que sea tu propiedad. Ella no es un objeto, no es una cosa. Es un ser vivo con sentimientos, con capacidad de decisión, igual que tú. Tú decidiste de quién te enamorabas, con quién te casabas, para dónde te ibas. Y hubo un momento en que le dijiste adiós a tu mamá y a tu papá. Igual es tu hija. Tú la ayudas, tú le muestras el camino, le ayudas a cargar la cruz en cierto trayecto, pero en cierto momento la tienes que soltar. Como suelta mamá gallina a los pollitos para que crezcan y se conviertan en gallos y también en gallinas. Observa si tú puedes cambiar el clima con tus sentimientos. Ah, está haciendo mucho viento. Voy a sentir que se acabe el viento. Está lloviendo demasiado. Voy a sentir que se acabe la lluvia, ¿no? Lo único que podemos hacer es cambiar la actitud que vamos a asumir ante la lluvia, ante el sol, ante la oscuridad, ante el viento. Esa actitud puede ser de rechazo, de maldición porque está lloviendo mucho, soplando mucho viento, o porque no está lloviendo nada y está haciendo mucho verano. Actitud de aceptar, de comprender, de tolerar. Es tu hija, sí, pero ella tomó la decisión y ya está muy grande. Tú la ayudas dándole ejemplo, dándole consejos, pero en ningún momento la ayudas con tristeza, con llanto, porque ahí sí que es cierto que ella se convence más de que esta vida no vale la pena vivirla y decide escapar de la realidad. El abuelo decía, si sigues haciendo las cosas como hasta hoy las has venido haciendo, el resultado mañana será el mismo. Y el abuelo no sabía psicología, pero era muy sabio, tenía sentido común. Si sigues llorando como hasta ahora has venido llorando, mañana seguirás sintiendo lo mismo que hoy. Y no es psicología. Ahora voy a contar una 5 y vas a otro momento triste, otro momento que te haya afectado. 1, profunda. 2, más profunda. 3, 4, 5. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo?
Allí es de día o es de noche. ¿Qué está recordando? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y de qué tienes miedo? No. Ay, no. Chama casa. Toca bacana ma casa ma casa ma casa. Toca cámara ma casa. Maraca ma casa. Ana maca. Ama. Chama. ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Y de qué tienes miedo? ¿Eres joven? ¿Y eres joven o viejo? No sé. No lo sabes. ¿Me repites si eres hombre o eres mujer? ¿Y en qué país vives? ¿Y la época es vieja o reciente? Amakasan. Amakasan. ¿Y cómo estás vestido o vestida allí? Rakamakasan. ¿Eres feliz? No. No. ¿Puedo saber por qué no eres feliz? No sé. ¿Eres joven? No. ¿Qué edad tienes, más o menos? No sé. ¿Cómo estás vestido o vestida? Vestida. ¿Cómo es? Como de blanco. ¿De blanco? ¿Y cómo es tu cabello? Largo. ¿Largo? ¿Qué color? Negro. ¿Negro? ¿Tú eres robusta o delgada? Normal. Normal. ¿Con quién vives? ¿Cómo es el lugar en el que vives? Tú sí tienes que saber si tú vives ahí. Tú me preguntas dónde vivo yo y te contesto. No. Tú tienes que saber si vives en la calle, en un rancho, en un bosque.
a la orilla del mar. ¿Cómo es el lugar? Una casa, ¿y cómo es? ¿Grande o pequeña? Todo está en blanco. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Macarrón, Macara, ¿me lo repites? macarrón, Macana, papacam, se me trabó, Casara. Ajá. ¿Y qué nacionalidad tienes? India. sí. Ajá. ¿Y la época? ¿Cuál es? Ay, Jesús. ¿Qué año? No sé, 93, no, Año 93. 43, no sé. Ok. ¿Qué edad tienes más o menos? 50. ¿Eres casada o soltera? Mala. ¿Cómo? Mala. Mala. ¿Y en nuestro idioma eso qué significa? Mala. Ay, yo qué voy a saber si yo no sé idiomas de la India. No sé dialectos de allá. ¿Eso significa casada o soltera? Mala. ¿No? Bueno, mala. ¿Vives sola o con alguien? Sola. ¿Qué trabajas? Ay, Dios. ¿Qué? Bruja. ¿Eres bruja? ¡Ay, qué rico! Por lo menos conocí a una bruja en la India. Qué bueno. Muy pocas veces he tenido la oportunidad de conocer a una bruja en persona. Y más de la India. Ay, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo ser bruja? ¿Y por qué dices que eres mala? ¿Qué hiciste? No sé. Ay, si no sabes entonces de dónde sacaste que eres mala. Viéndolo bien, si eres como bruja, inventas cosas. ¿Será? A ver, ¿a quién le hiciste daño? A nadie. ¿A quién? A nadie. ¿A Janet le hiciste daño? ¿Y quién es Janet? A nadie. A nadie, entonces. No sé. ¿A cómo que no sé? Entonces, eres una bruja que no sabe hacer brujería. Eres una bruja que no sabe a quién le hiciste daño. Entonces, ¿de qué te acusas? No, usted de bruja no tiene nada. No tiene el nombre. A ver, ¿qué brujería sabe hacer? No. Entonces, bruja tal vez para el Halloween, en los fiestas de los disfraces. ¿Qué hacías allá en la India? Nada. ¿Y qué comías? Nada. ¿Y de qué vivías? De nada. No, usted está buena es para practicar la natación, porque en la natación uno nada y nada y nada todo el día. Entonces, ¿cómo te llamabas? Maca, no, es que ese nombre es muy raro para mí. Entonces te voy a llamar Maca. ¿Cómo? ¿Me repites tu nombre? Bueno, te voy a llamar Maca, que para mí es más fácil. Maca, háblame de ti. Mamá, ¿Eras feliz? no. No. ¿Alguna vez te enamoraste? No. No. ¿Por qué no te enamoraste? ¿Qué sucedió?
No, solo. Vivías sola. ¿Y qué comías? No sé. Maca, tú sí tienes que saber. Amén. Entonces usted como que era ciega, sorda, muda y bruja. Con razón. Ah. Sí, por lo que estoy Ay, viendo. sí. No sé, no sé. No me vienen más recuerdos. No sé. Maca, ¿habéis causado consciente o inconscientemente tristeza en Vilma? ¿Sí? Sí. ¿Y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? Sí. Vilma te está escuchando espiritualmente, háblale. Ya no más. Ah. No. Nunca. Déjame un momento con Vilma, yo le pregunto algo. Vilma, ¿le entendiste lo que te dijo? No. Yo tampoco le entendí. Déjame hablar otra vez con ella. Maca, háblale a Vilma, pero en español, que ella entienda. Quiero que sea feliz. Quiero que seas feliz. Perdona. ¿Me repites? Perdóname. 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 Ay, pero te quiero hacer daño. Perdóname. No sufras más. Ya no más. Ya no más. Ya no más, Vilma, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Ay, Jesús. Ya, Maracanda. Sí, Maracanda, Amakasirawanda, Linda Kanda. Llénate de tu amor, de tu amor, de tu amor. Ay, perdón, perdón. Ay, yo no sé más. Yo sé que soy. Ana. Déjame hablar con Vilma. Vilma, ¿perdonas a Maca por eso que te está diciendo? Amada. Sí. ¿La perdonas? Sí. Entonces entrégame ese sentimiento, yo me lo llevo. Ay, sí, yo la ¿Me perdono. dices cuándo lo retiro? Te perdono en el nombre de Jesús. Llama. Vámonos, vámonos, fuera, 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 fuera. Shh. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo lindo, algo bonito. Puede ser ese paisaje de playa, de mar que tanto te gusta. O cuando estaba jugando con las muñecas. O cuando estaba jugando a saltar el lazo o montando en el columpio. Coloca algo lindo, agradable en ese espacio. En ese espacio tengo el amor de Cristo.
Coloca un momento en el que te hubieras sentido linda. Cuando me casé. ¿Ya lo colocaste? Sí. Ahora con ese amor en tu corazón, déjame otra vez con Maca. Maca, ¿qué quieres tú? Que Vilma también te perdone hoy. La pobreza. La pobreza. Bien, déjame un momento con Vilma. Vilma, ¿le perdonas también eso a Maca? Entonces, entrégame ese sentimiento, yo me lo llevo. Me dices cuándo lo retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, agradables, felices, positivas. ¿Qué colocaste? Yo puse Cosas lindas que volver colocaste. a tener mi casa propia y ver a mi hija muy bien, Ana María. Ahora con ese amor que va creciendo más y más en ese corazón, déjame otra vez con Maca. Maca, ¿qué más quieres tú que Vilma te perdone hoy? Por la necesidad de esta pasada. Perdón por la necesidad de esta pasada. Perdón por la necesidad del pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Déjame un momento con Vilma. Vilma, ¿le perdonas a Maca el que te haya hecho pasar necesidades? Perdón. Observa qué aprendiste de esas necesidades. Muy duro. Ya aprendí. Digamos, el hombre del desierto pasó necesidades de sed e hizo los pozos de agua. Y con los pozos de agua ya después calmaron la sed sus hijos, su descendencia, los animales. El hombre sintió la necesidad de ir a lo profundo de los océanos e inventó los submarinos. Sintió la necesidad de ir a los cielos e inventó los aviones. Sintió la necesidad de ir a la luna e inventó los cohetes. Sintió la necesidad de sanar y creó la medicina. Las necesidades son las madres de los inventos, son la madre de la creatividad. Si no hubiera necesidad, la humanidad se estanca. No crea, no estudia, nada. ¿Para qué si no necesita más? Entonces, ¿perdonas a Maca? Ella me quiso destruir. Pregúntale, déjame un momento con Maca. Maca, ¿es cierto que tú quisiste destruir a Vilma? Sí. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia. Entonces déjame un momento con Vilma. Vilma, mira qué bueno lo que me acaba de decir Maca, que te tiene envidia. Ahora yo te pregunto, imagina que salen las niñas de la escuela al bosque. En el bosque hay árboles con frutos y hay árboles solo con hojas.
¿A cuál de los árboles crees que las niñas les tiran palos y piedras? Las frutas. A las frutas. Eso es la envidia. Cuando uno considera que el otro tiene más que yo, o cuando uno considera que la otra es más bonita que yo, o cuando uno considera que la otra es más inteligente que yo. Si Maca te tiene envidia, es porque considera o que tú eres linda, o porque tú eres inteligente, o porque tú eres buena persona. Observa por qué. ¿Por qué consideras que ella te tiene envidia? Porque soy buena persona. Tengo dolor de cabeza. ¿Por qué? No sé. Ah, pero te tiene envidia. Es señal de que está reconociendo algo en ti. ¿Qué crees tú que tengas bueno? Soy ¿Qué buena. maca envidia? Soy buena persona. ¿Soy buena persona? ¿Qué más? Y ahí tienes razón, porque Maca me dijo al comienzo de la conversación que ella pensaba que es mala persona, que ella creía que es mala. O sea que sí, te tiene envidia por buena persona. ¿Qué más? ¿Eres bruta? No. Entonces te tiene envidia por inteligente. De más que sí. Ajá. ¿Eres fea? No. No, eres linda. O sea que Maca te tiene envidia también por eso. Yo no me creo linda. Ah, es que una cosa es lo que uno se crea y otra cosa es lo que es. Entonces, ¿perdonamos a Maca por envidiosa? Perdonemos a esa envidiosa. Dime cuándo me llevo ese sentimiento. Ya. ¡Vámonos! Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, continúa colocando cosas positivas, felices. ¿Qué colocaste? Mi restauración. Tu restauración, ¿cómo así? ¿Qué es Sí, eso? como persona. Ah, como persona. Tu renovación, tu restauración. El comenzar hoy una vida nueva llena de alegría, de paz, de felicidad, de armonía interior, Sí. de positivismo. Sí. Mira todo lo bonito que estás colocando allí. Mira lo linda que estás quedando. Ahora, déjame otra vez con Maca. Maca, ¿qué más quieres tú que Vilma te perdone hoy? No, que sea precioso. Que sea preciosa. Y preciosa es un sinónimo de linda. Maca, ¿tú también perdonas a Vilma si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal? Sí. Entonces perdonemos a esa zumbambica. Perdónala. La perdonan, amá, sí, Ahora quiero saber en tu idioma, en tu dialecto, cómo le dices que tú también la perdonas. amagasada. Maca, ¿quieres continuar hoy tu proceso hacia la dimensión de luz que te corresponde ir? Sí. Entonces, despídete con mucho amor de Vilma y sigue tu camino, sigue tu proceso. Que la paz del universo te acompañe siempre. Qué bueno. Qué lindo. Vete hacia esa luz que te está esperando.
Así es. Sí, gracias. Vilma, despídete tú también de Maca. Maca. Chao. Te perdono, perdóname. Llénate de amor para todos. Chao, Maca. Llega donde tienes que llegar. Chao, Maca. No me molestes más. Nunca más. Así se despidió una de las que lo acompañaron tanto rato. No me molestes más. Fue muy duro. Ah, y el estudio fue duro. Y hoy ya graduados profesionales entonces reniegan del estudio. Y subir al Everest fue duro. Y ya hoy con el pecho hinchado de orgullo de haber subido al Everest entonces reniegan de la montaña. No, eso no es así. No, o sea, es como que no vuelva más a mí, que no la ¿Y por necesito. qué? Un momentico, que no vuelva más. No. No, tampoco. Y si vuelve ya llena de amor a ayudarte, entonces que no vuelva Ah, más. sí, es ayudarme, sí, pero no hacerme daño. No, y ya no te va a hacer daño si ya se va la luz, ¿cómo te va a hacer daño? Pilas con eso. Bueno, que venga si necesita ayudarme, que me ayude. Sí, lo acepto. Eso sí. Sí. Entonces despídase con mucho amor de Maca. Maca, gracias por perdonarme. Yo te perdono, chao. Que sea muy feliz. Chao. Que me llene de felicidad. Es que ya vamos a llenar de felicidad todo el espacio que ocupaba Maca. Cuando Maca... Maca, que seas feliz, muy feliz. Vete tranquila en el nombre de Jesús. Sí. Sea feliz donde te toque, donde te corresponda. Te libero. Chao, Maca. Chao, Maca. Gracias por perdonarme. Ahora Vilma llena de mucha luz todo el espacio anteriormente ocupada por Maca. Llénalo de felicidad, lleno de alegría, llénalo de positivismo. Sí. Mucha paz. Mucha luz. Ahora, con ese amor que empieza a crecer y brillar en ese corazón, cada vez más. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? No. Entonces quiero que vayas a otro momento o de miedo o de tristeza. No, ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Ni tristeza. Ni tristeza. No. Mira qué bonito. Ahora vamos entonces a encontrar la causa de la alergia. Voy a contar de 1 a 5 y tu espíritu te lleva. No hay fronteras de espacio ni de tiempo. Puedes ir a tus vidas pasadas si allí está la causa. Encuentra alguna vida o algún momento en esta que esté relacionado con la alergia en la piel. 1, profunda. 2, más profunda. 3, 4, 5.
¿Qué está sucediendo? No, nuevamente en blanco. Entonces quiero que te visualices como una pequeña partícula de energía, muy pequeña, y quiero que hagas una introspección de tu cuerpo, que lo visualices interiormente. Recorre milímetro a milímetro la zona donde estaba la alergia. Quiero que encuentres qué la estaba produciendo. ¿Qué? El hígado. ¿Qué? El hígado. El hígado. Entonces quiero que te dirijas hacia el hígado y comiences a barrerlo con una escoba y a limpiarlo con un trapo hasta ir dejando cada célula del hígado reluciente, brillante. Donde haya que desprender algo, despréndelo. Donde haya que unir, une. Donde haya que armonizar energías, armonízalas. Y donde haya que aplicar el bálsamo mágico de sanación, aplícalo. Y vas barriendo y vas limpiando todo muy bien. Cada célula, cada fibra, cada terminación nerviosa que encuentres. Y vas armonizando cada energía. Y vas limpiando cada célula. Hasta dejar todo brillante, reluciente. ¿Cómo vas? ¿Cómo está quedando? Está sano. Está sano. Qué maravilla. Déjalo todo muy limpio, todo muy brillante. Reluciente. Cuando hayas terminado, me dices. ¿Cómo está quedando?
Súper, maravilloso. Ahora, con esa sensación de bienestar que estás sintiendo, esa paz, ese amor interior, esa alegría, esa felicidad que te envuelve, quiero que vayas a ese paisaje de mar que tanto te gusta, la arena blanca, la brisa en tu rostro, acariciándolo, agitando tus cabellos, el sonido del graznido de las gaviotas, el murmullo de las olas que van y vienen. Se siente el aroma del mar, el aire fresco, el oxígeno que penetra tus pulmones. Ahora que estás allí en esa playa, yo te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que sale de la chimenea de una fábrica? No. No, ni loca que estuviera. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo, pequeñitas, miden como 8 o 9 centímetros de largo. Las hacen blancas por lo general. Igual que la chimenea grande, bota humo por un extremo. Igual que la chimenea grande, quema una basura adentro para que produzca el humo. Y te voy a explicar qué es lo que quema. Allá en el campo donde cultivan esas plantas de tabaco, el campesino va juntando las hojas a unos arrumes, esperando que llegue el camión a llevárselas para la picadora. Pero tú sabes que las ratas están en todas partes. ¿O usted conoce un lugar sin ratas? O sin cucarachas, no existe. Pues las ratas hacen la ratonera ahí entre las hojas del tabaco. Y el ratón hace sus picardías amorosas con la rata. Y tienen ratoncitos. ¿Y a dónde nacen? Allá adentro en la ratonera entre las hojas del tabaco. Y algunos se mueren y se pudren y le salen gusanos. Y quedan ahí entre las hojas del tabaco. La rata es femenina y también tiene el periodo. ¿Y a dónde van a dar esos líquidos? A las hojas del tabaco. Las cucarachas. No, es que busque un lugar en la tierra sin cucarachas. Se meten por todas partes, por entre las hojas del tabaco. Y algunas mueren y sus alas se desprenden y quedan mezcladas con las hojas del tabaco. Un día llega ya el camión a llevarse eso. Y el chofer es un ser humano porque él no es una estatua de mármol en el Vaticano. Tiene sus necesidades fisiológicas y se esconde detrás de la ruma de las hojas de tabaco. ¿Y con qué se limpia? Si ya no hay papel higiénico y tampoco hay dónde botarlo, o es que los árboles tienen una palanquita que uno la baja y eso hace y se traga eso. No, eso lo tira todo encima de las hojas del tabaco. Él sabe que eso lo van a picar y luego lo montan al camión con unas palas y se lo llevan para la picadora. Pues te voy a recordar a qué huele todo eso cuando se quema. Yo tengo aquí uno de esos cigarrillos. Lo voy a encender para que recordemos esa porquería. Para que recordemos a qué huele todo eso. Cuando se quema todo ese excremento del chofer, del camión, del conductor. Cuando. Huélelo, aspira ese olor, aspíralo, siéntelo. Siente esa porquería que han ganado de vomitar. Aspíralo. No, eso da ganas de vomitar. Ahí yo apago eso ya mismo. Ya voy a soplar, espera ahí un momento, aguanta. Aguanta que ya voy a soplar porque eso ya me está dando hasta ganas de vomitar. Esa porquería.
Ya voy a soplar. Siquiera ya se presionó. Ahora sí, vuelve a aspirar esa pasible energía del aroma del mar. Siéntela. Siente esa frescura. Siente ese aroma. Siente cómo eso penetra tus pulmones y los limpia. A partir de hoy que ya eres libre, libre. A partir de hoy comienzas a disfrutar el aroma de las comidas, el aroma de las flores, el sabor de los alimentos, el aire húmedo del pasto, de los árboles. A partir de hoy comienzas a disfrutar tu salud. Subirás escalas más fácil. Hasta deporte, si te provoca, podrás hacer. Ahora que ya eres libre de esa porquería. Libre. Ahora que eres libre. Ahora que estás feliz. Quiero que vayas a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Puede ser algo relacionado con tu cuñado Gustavo. Y quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Gustavo, ¿tú qué eres con Vilma? Cuñado. Cuñado. ¿Y cómo es tu relación con ella? Ella es bien. Es bien. ¿En algún momento tú le hiciste algún favor a Vilma y a tu hermano? Sí. ¿Puedo saber qué pasó? ¿Qué le hiciste? Les presté mi casa. Les presté mi casa. ¿Cuánto tiempo se la prestaste? 8 años. 8 años. Durante esos 8 años, ¿tú le cobraste algún arrendamiento? No. No. O sea, que fueron 8 años regalados. Sí. Ok. Eso es lo que yo quería saber de tus labios. Gustavo, sin embargo, como a veces hay malos entendidos, ¿tú quisieras que tu cuñada Vilma te perdone algo hoy? Sí. ¿Puedo saber qué? Mi mal genio. Bien, déjame un momento con Vilma. Vilma, ¿perdonamos a ese gruñón de tu cuñada? Perdonemos a ese gruñón. Sí. Yo me llevo ese sentimiento. ¿Me dices cuándo lo retiro? Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio donde estaba el sentimiento hacia el gruñón de tu cuñado, coloca paz, coloca ese mar con esa playa. Si quieres, te presto algo muy lindo que tengo, hablando de mar. Todos los que lo han visto dicen que se ve espectacular, que parece del otro mundo. Es una foto que me tomaron a mí en la playa, en la que parezco Tarzán. Ay, hombre. ¿Cómo que hay hombre? Mi hija dice que veo muy lindo. Bueno. Mi hija dice que no hay otro más lindo que yo. Ve esas piernas, descalzo, sin camisa. Si quiere, le presto esa foto. Bueno. Hágale pues, le presto esa foto. Colóquela ahí en el corazón. Claro.
Es que incluso no se me olvida lo que pasó, porque como me estaban tomando una foto para una revista que iban a ir de Tarzán, pusieron a un lado a un simio, a un mono para la foto. Y en ese momento pasó un niño con la mamá y me acuerdo que le preguntó: mami, mami, ¿cuál de los dos es el mono? Ay, tan chavo. Sí, muy chavo. Y me veo espectacular con esa pantaloneta. Ay, hombre, por Dios. ¿O qué es lo que más le gusta a esa foto? Ay, no tan charro. ¿Por qué? ¿Qué tengo de charro? No sé. Ay, hombre. Todos me han dicho que es una foto muy linda. Ay, ay, ay. De verdad que se ve charro. Ay, hombre. Ahora con ese amor, esa alegría que te llena cada vez más y más y más, quiero que te imagines frente a un gran espejo. Observa cómo te parece la imagen que estás viendo allí. ¿Linda o fea? Pues normal. Ajá, normal. Sí. Y cuando estaba joven, pusiste a algunos muchachos a caminar en las pestañas, a que el corazón le hiciera como un tambor africano. Ah, pues sí. Ah, entonces no es ni tan normal. ¿Le envías mucho amor a esa imagen? Sí, claro. Entonces, proyéctale mucho amor a todo tu cuerpo, mucha aceptación. Siéntete muy conforme con ese cuerpo. Ahora te hago otra pregunta, y tiene que ver con deportes. No sé qué tan buena seas, pero como fue algo que publicaron en todos los noticieros y en los periódicos, por lo menos lo debo recordar. Hace 54 años, 9 meses, hubo una competencia muy importante. Daban el premio solo al primero que llegara. Había que pasar por laberintos oscuros y largos, vencer obstáculos, aplicar estrategias, usar inteligencia. ¿Tú sabes quién ganó esa competencia? Yo. La ganaste tú. Fuiste la más inteligente, la más veloz, la mejor estratega, la mejor entre todas los espermatozoides. ¿Tú piensas que una campeona debe tener complejo de inferioridad? No, no, ni riesgos, eso no es suyo. ¿Quién sabe en qué calle se lo encontró tirado en el piso y lo recogió? Por boba, por estar recogiendo cosas de la calle. A ver, entrégueme eso, que eso no es suyo. ¿Quién sabe a quién se le cayó ese complejo de inferioridad y lo está buscando en este momento desesperado? Entrégueme eso. Me dice cuándo lo retiro. Ya. Vámonos. Fuera. Ahora, ¿dónde estaba ese complejo que vamos a colocar? Digno de una campeona. Tengo una foto espectacular, si quiere poner ahí. ¿Usted sabe cuál? A mí. ¿Cómo que a mí? Si yo le dije tengo una foto, y si tengo una foto, ay, es no. Mi foto. Ah, la foto de Tarzán. Ah, bueno, seamos Tarzán y Chita. Ay, tan char. Chita. Ay, hombre, por Dios. Bueno, ponga machita. Ay.
hombre, por Dios, qué cosa loca. Bueno, pongamos a Chito, pues. Ay, qué tan charro. Ay, no te imaginas. Ay, hombre, bueno, está muchita, pues. Es que yo me como una mica y ay, tan charro. Bueno, no, y me gusta, ¿por qué no? Ahora con esa alegría que sientes ya en tu corazón, que hasta toses de tanto expresarla, sí. Esa felicidad. Ay. ¿Consideras que estás preparada para perdonar a Gustavo si en algún momento consciente o inconsciente hizo algo que se prestó para mala interpretación? Sí, igual, ¿no? Y yo lo pienso y yo sé que él no tiene obligación con nosotros. Es el hecho no de él, sino de la casa, ¿no? O sea, me siento desprotegida con no tener casa. Eso sí es distinto. Sí, me entiendes. Pero perdonemos entonces a Gustavo. Sí. Y ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes colocar, si quieres, los hijitos de Chita. Claro. A los chiticos. Sí. A los hijitos de Chita. Ay, yo me pongo que okay, a Natalia, Andrea. Ana María, Santiago. Eso, entonces coloca a tus hijos y a tu a mi nieto esposo. Ahí. Colócalos a todos. Ay, Emilio, Jaime, Ariel. ¿Quisieras entonces también colocar mucha paciencia para tu nieto Santiago? Sí, claro. Entonces coloca bastante paciencia, tolerancia. Sí, mucho amor para mi nieto. Mucha paz. De tal modo que la relación familiar a partir de hoy sea una relación muy linda. Sí. ¿Ya lo hiciste? Sí, gracias. Ahora que sientes esa alegría, ese amor, esa felicidad que te envuelve, te llena, te cubre. ¿Sientes que estás preparada para regresar a disfrutar del resto de tu vida que comenzó? Sí. Entonces, campeona, prepárate. Ubícate en esa playa que tanto te gusta y disfrútala. Ahora que ya eres libre de humos, que eres libre de chimeneas portátiles de bolsillo. Libre. Y con esa felicidad regresarás cuando yo diga cinco. Uno. Comienzas poco a poco a regresar, pero continúa disfrutando esa playa, ese mar, esa salud, ese bienestar, esa felicidad que hoy te envuelve, te llena, te cubre. Dos, sigue regresando, te sientes livianita, livianita, como flotando, como si volaras. Tres, sigue regresando. Ahora quiero que hagas una percepción espiritual de todo tu cuerpo. Visualízalo desde los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Está blanco?
Cuatro, sigue regresando. Prepárate que va a despertar la mujer más feliz de todo el planeta. No sabes por qué, pero quiere reír. No sabes si es un chiste que te contaron de Chita, de Tarzán, pero es una alegría que brota de lo profundo de tu corazón y quieres reír como las carcajadas. Estás muy feliz y cada día vas a estar más feliz. ¿Preparada? Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Voy a contar de 1 a 3 y podrás abrir tus ojos y recuperar el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. 1, 2, 3, despierta, abre los ojos. ¿Qué sientes? Me queda una cosita ahí. Una cosita así. ¿Le queda una cosita en el ojo? Una cosita así. ¿La quitamos? Sí, una cosita. Vamos a quitar la cosita del ojo. Mírame a los ojos, mírame, mírame profunda, baja muy profunda. Ahora voy a contar de 1 a 3. Con cada número iré pasando mi mano por tu cabeza y me llevaré la cosita que había en el ojo y quedará en tu ser una inmensa alegría, felicidad, que se hará cada vez más grande. Y cada noche al acostarte, poner la cabeza en la almohada y cerrar los ojos, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más contenta, más y más alegre. 1, me estoy llevando lo que había allí en tus ojos. 2, me lo sigo llevando, me voy llevando cualquier cansancio o malestar. Y va quedando una sensación maravillosa de alegría en todo tu ser, preparada que vas a despertar sin ninguna molestia. 5, despierta. ¿Qué sensación tienes? Mucha paz. Mucha paz. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre la Vilma de este momento y la de hace 3 horas? Muy bien. Pasaron 3 horas. A ver, pasaron, no, 3 no. Pasaron 2. Tú llegas hasta las 9 y son las 11. No le puedo creer. Muy bien, excelente. ¿Cuánto tiempo crees que llevabas en esta camilla? Por ahí media hora. Media hora. ¿Qué más sensación tienes? No, mucha paz, muy tranquila. Muy bien. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Muy bien, excelente. De verdad me siento como... ¿Qué le dirías en este momento a las personas que están en situación de depresión, tristeza, como estabas tú antes? No, me siento nueva. De verdad que me siento como... Me hubiera vuelto a nacer como una paz sabrosa. Chévere, así como... Me hubieran implantado otra vez. ¿Verdad que sí? ¿Para enseñanza de esas personas compartirías esta experiencia? Claro que sí. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 2 de julio. ¿Del año 2013? Del 2013. Estamos en Medellín, Colombia, con Aurelio Mejía, Hipnosis Clínica. Irma Gutiérrez. Pronto estaremos en California, Houston, Costa Rica, México. Y dentro de 9 meses retornaremos a Italia. Pero si va conmigo. Hola. Vecina. Hola. Muy María bien. Rosa. Excelente. María Gracia.
Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien.